golpe de puño, empujón y hasta un escupitajo recibió una funcionaria de salud en el CESFAM de Villa Magisterio en Talca. Agresor no quiso esperar por la entrega de sus medicamentos. Exalcalde de Talca y candidato a senador Juan Castro desafió directiva de RN. Dijo que si no lo incorporan en sus filas, aspirará como independiente a la Cámara Alta. Declaraciones dadas luego que la Fiscalía no pudiera reformalizarlo. Municipio apunta a la reinserción e inclusión laboral de las personas en situación de calle que viven en el terminal de buses. Dos de estos fueron contratados para trabajar en el lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Centro Noticias, siempre por las pantallas de TV Centro. Vamos a comenzar con una información muy delicada, porque un empujón, golpe de puño y un escupitajo recibió una funcionaria de salud de parte de un paciente en el CESFAM Magisterio de Talca. Todo se habría debido a que el usuario no quiso esperar por la entrega de sus medicamentos. Yo me encontraba con la paciente entregándole sus medicamentos, el paciente este atinó a pescarme la muñeca, y al pescarme la muñeca me mandó, yo no sé cómo iba acá o no acá, y al pescarme la muñeca me lo mandó aquí en el hombro, y ahí me sostuvo y me tiró el escupo en la cara. Eran las 8:30 de esta mañana cuando Jessica fue agredida. Recibió un golpe en su brazo y un escupitajo en el rostro. Esa fue la reacción de un paciente que no quiso seguir esperando por la entrega de sus medicamentos. Esta técnico en enfermería se desempeña en la farmacia del CESFAM Magisterio. Por temor a las represalias, prefirió ocultar su rostro. Era el segundo paciente en espera. Yo ya estaba con una paciente atendiéndola. Por lo que él todo el rato repetía que me apurara, que él se tenía que ir a trabajar, de que necesitaba irse a trabajar, y por lo que yo le decía que tenía que esperar un momentito, que yo le estaba entregando los medicamentos a la paciente y que enseguida lo atendía ahí. Por lo que con la respuesta no quedó conforme y entre medio de la paciente y de mí extendió su mano agarrándome la muñeca y dándome un golpe en la zona baja del hombro. Luego, sin quedar conforme con eso, me volvió a sostener y me escupió la cara. Según la víctima, el hombre de 70 años, luego de golpearla, fue denunciado a carabineros. Parte de la acción quedó registrada en las cámaras de seguridad. La funcionaria constató lesiones en el CESFAM Carlos Trupp. No tengo licencia, voy a volver a trabajar porque tengo que trabajar. ¿Con temor esto? No temor, rabia, mucha rabia. Temor no, porque claro, ahora tengo que tratar de aprender a cómo tranquilizar a un paciente agresivo, porque me voy a volver a ver expuesta con este tipo de pacientes si no se toman medidas. Rabia, impotencia y desprotección, la cobarde agresión hacia la funcionaria tuvo total repudio de parte de los funcionarios. La verdad, estamos bastante molesto con la situación, ya no es primera vez, hoy día ya fue la gota que rebalsó el vaso, digámoslo así. Fue una funcionaria agredida brutalmente, podríamos decirle, por un hombre, cosa que nosotros no vamos a permitir, repudiamos de todas las maneras lo que ocurrió hoy día. Sin ir más lejos, ayer acá en Carlos Trupp también tuvimos que recurrir a carabineros por una agresión que hubo hacia un funcionario. No alcanzaron al golpe de por medio, pero estuvo a punto también, entonces nosotros no vamos a permitir esto y no queremos que siga ocurriendo. Por eso, desde la Asociación Gremial de Funcionarios de la Salud Primaria, anunciaron que se llegará hasta las últimas consecuencias. Una de ellas es la paralización de actividades para este mes. En el último congreso que tuvimos nosotros la semana recién pasada en Copiapó, se acordó una movilización para el día 22 de agosto, producto de las agresiones que han habido a nivel nacional hacia los funcionarios. En alguna comuna incluso le han llegado a quemar hasta los vehículos. ¿Ya? Y ahora nos pasa esto a nosotros, o sea, nadie está ajeno a esta situación. Acá, si bien es cierto, no habíamos llegado tan lejos como a llegar a golpes que un hombre le pegara a una mujer más encima, o sea, más repudiable todavía, que el 22 de agosto nos vamos a una paralización a nivel nacional. De esa forma esperan llamar la atención no solo de autoridades, también de los usuarios de los centros de salud. Todo con el fin de evitar que se repita este tipo de agresiones, que dejó al descubierto que este paciente solo tomó en cuenta sus derechos y no sus deberes, como el respeto.
Complejo y delicado momento vivió esa funcionaria de salud del CESFAM de la Villa Magisterio de Talca. Y esta es una noticia más alentadora, porque dos jóvenes en situación de calle que hasta hace poco deambulaban por el terminal de buses fueron contratados para trabajar en el área de aseo del rodoviario, medida que el municipio apunta a lograr la reinserción e inclusión laboral de estas personas. En Talca hay cerca de 120 personas en situación de calle. 40 de ellas deambulan constantemente en el terminal de buses. Muchas de ellas pidiendo dinero e incluso cometiendo delitos o destrozos, como la recordada fogata en las inmediaciones del rodoviario. Hechos ya conocidos y que por años han generado temor entre los ciudadanos. Varias instituciones públicas y privadas han prestado ayuda en alojamiento, alimentación y en prevención de drogas, pero los resultados no han sido del todo favorables. Ante esto, la Municipalidad de Talca instauró un modelo integrador, contratando a dos jóvenes en situación de calle para trabajar en las inmediaciones del terminal. Tal vez antes podíamos hablar que había un modelo tal vez un poquito más represivo, ligado un poco más al accionar policial, de sacar a los jóvenes porque molestaban a los transeúntes, porque pedían dinero, porque cometían algunos delitos también. Pero ahora lo estamos tratando de un modelo un poco más integrador, en el cual tratemos de insertar nuevamente en el trabajo, en esforzarse a estos jóvenes. Y ya lo logramos en conjunto un trabajo con la ONG Alta Tierra, que desarrolla el programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social. Y ya tenemos trabajando a dos jóvenes en el terminal de buses, gracias a la Municipalidad de Talca que le brindó dos contratos a ellos. Por lo tanto, nos sentimos primero felices por eso, porque van a ser un ejemplo para sus pares. La tomo como una oportunidad de rehacer de nuevo la vida, porque como uno está en situación de calle y no con los estudios, no cuesta como encontrar trabajo. Ejemplo para sus pares y oportunidad para que estas personas comiencen a dejar paulatinamente su situación de calle. Quiero familia, quiero rehacer mi vida, no ser el mismo de antes. Porque igual es fome andar en la calle en el invierno, pegarse los gallazos, pero no estar afuera, pasarse de frío, fome. Yo ahora igual estoy más cambiado, de repente igual miro a los chiquillos, es fome verlo, pude pensar que yo anduve así. Y nada, no, decirle puta cabro, traten de, no sé, pues de superarse y salir de esto, y a las finales ponerse los dos dedos de frente y mirar para adelante y al espejo, como el buen dicho, y decir, este soy yo. Además, se habilitó la calle 13 Oriente con 2 Sur como punto de acceso para la entrega de alimentación u otros artículos que reciben estas personas a través de las rutas calle o por programas sociales. Ahora la entrega de desayuno, almuerzo, once y cena será coordinada junto con la administración del terminal de buses. Nos estamos haciendo cargo un poco como de las variables de contexto, o sea, qué cosas nosotros podemos manejar. Podemos manejar, coordinar la ayuda, que eso hoy día no existía, o sea, hoy día había muchas instituciones que venían a entregar ayuda al terminal y venían el mismo día, entonces había mucha confusión. Entonces, a través de esta mesa hemos logrado que se coordine la entrega de ayuda, generar un calendario, habilitar un punto de acceso en el terminal para que se entregue la ayuda y no se estén entregando comida en el suelo a las personas y en los puntos de acceso principal. Y esto, o sea, principalmente trabajar con los usuarios que hoy día están en un proceso de intervención y poderlos vincular a cosas que existen, a que puedan postular a su casa, puedan nivelar estudios. Son jóvenes que han permanecido en el sector del rodoviario por mucho tiempo y han pasado de la etapa, digamos, desde la niñez, la adolescencia, y ahora ya son adultos, o sea, por lo tanto están asumiendo responsabilidades distintas también desde el punto de vista penal o legal, digamos, con sus acciones. Entonces están recién asumiendo, digamos, que tienen que hacer algunas modificaciones porque la responsabilidad que tienen sobre sus actos también es diferente. Y la verdad es que nosotros queremos en esa etapa apoyar las cosas porque creemos que todavía es posible sacarlo, digamos, de esta situación. También se ha rehabilitado la Oficina de Seguridad Ciudadana en el terminal para reforzar la vigilancia. Medidas que buscan dar una solución al conocido problema de las personas en situación de calle del terminal de buses, coordinando la entrega de ayuda y reinsertando socialmente a estos jóvenes con oportunidades laborales. Importante que se generen este tipo de medidas y ayuden también a estas personas en situación de calle. Recordemos que ha sido un punto negro dentro de nuestra capital regional, donde se ha generado mucha delincuencia. Y este tipo de hechos, por supuesto, también
que ayuda también en algo a mitigar ese fenómeno. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa acá en Centro Noticias. Ya seguimos revisando más informaciones de la jornada. Espérenos. Nos hizo creer que porque no salía en los medios, ya no existía. Que hacerlo sin condón no tenía riesgos. Que éramos invencibles. Que a nuestros pueblos no nos iba a afectar. Estemos atentos al VIH-Sida. Usemos condón. VIH-Sida. Más lo ignoramos, más fuerte se hace. Protégete siempre. Usa condón y tómate el examen. Más información en Fonocida. 800-378-800. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta para seguir revisando las noticias más importantes del día acá en Centro Noticias. Si RN no me quiere llevar, yo tengo las firmas necesarias para ser candidato independiente. Esa fue la reflexión del exalcalde Juan Castro al término de la audiencia que tenía como objetivo reformalizar a los imputados por el caso CTS. Volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados. Al frente estaban el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, el exalcalde Juan Castro, el exjefe de gabinete Juan Valdebenito y el empresario Cristian Tiza. Esta vez el Ministerio Público pretendía reformalizar a los cuatro imputados y precisar antecedentes. Pero el tribunal rechazó la medida. La razón es que el plazo de la investigación está vencido. Que como todos ustedes escucharon en la audiencia, efectivamente el plazo de investigación venció el día 27 de marzo. ¿Qué significan entonces las actuaciones que se han desarrollado desde el 27 de marzo en adelante, cuando venció el plazo para investigar, a petición casi todas ellas de las defensas? ¿Se va a extrapolar esta decisión del tribunal de que el Ministerio Público no podía pedir una u otra cuestión? Es complejo. Es compleja la resolución por las consecuencias jurídicas que puede tener. Eso desde el punto de vista estrictamente teórico, para este y para otras causas. Ahora, ¿termina eso siendo una afectación a la investigación del Ministerio Público en los términos en los que los imputados están formalizados? Definitiva y categóricamente no. Eso porque aseguran que el Ministerio Público está en condiciones de cerrar la investigación el próximo 16 de agosto y posteriormente presentar una acusación. Claro que la defensa ya evalúa pedir un nuevo plazo. Esta defensa ha sido una de las pocas que ha solicitado una serie de diligencias hace varios meses atrás, en el cual algunas se han realizado, otras se encuentran pendientes, y todos están destinados a establecer la inocencia representada en cada uno de los hechos a los cuales fue formalizado. Como esta diligencia no ha sido terminada o finalizada, esta parte solicitará, digamos, un aumento del plazo de investigación o directamente, digamos, que se fije un nuevo plazo o la reapertura de la investigación, dependiendo de las circunstancias que se den en la audiencia. ¿Puede la defensa pedir un nuevo plazo si ya hace 3 meses al Ministerio Público se le dijo que no? Va a ser interesante las consecuencias jurídicas que emanen de esta resolución. Lo lamentable es que, por la naturaleza de la misma, no es recurrible de ninguna manera. Antes de la audiencia, Renovación Nacional anunció que tomaría en cuenta los resultados para evaluar el apoyo en una candidatura de Juan Castro al Parlamento. Yo tengo el apoyo de RN para ser candidato a senador por la región del Maule. Independientemente de eso, yo tengo todas las firmas necesarias para ser candidato independiente. Por lo tanto, si RN no me quiere llevar, yo tengo las firmas necesarias para ser candidato independiente. Por lo tanto, yo tengo la tremenda tranquilidad de que el que nada hace, nada teme. Entonces, para mí este es un tema hoy día bastante vinculado al tema legal por un lado y político por el otro. Llevamos un año desde que los hechos fueron formalizados. Creemos que es sano y lógico que con la mayor prontitud el Ministerio Público de una buena vez cierre la investigación y acuse. Fíjense ustedes que si hoy estuviera acusado, por ejemplo, uno de los imputados, Juan Cacho Prieto, quien es candidato a senador, él no podría ser candidato. Por lo tanto, creemos que es importante que el Ministerio Público actúe con prontitud. Yo lo manifesté hace 4 años cuando se inicia esta investigación. Después, a puerta de la inscripción para la postulación alcalde también, se realizó la formalización. Yo estaba muy tranquilo. Siempre hemos solicitado y manifestado que esto sea ojalá lo más rápido posible. Y yo, en lo personal, estoy tranquilo. Quiero que esto se resuelva pronto para poder ejercer mi labor de alcalde como corresponde. Yo creo que va a ser favorable para nosotros, pero la justicia es la que tiene que pronunciarse. En definitiva, la investigación continúa con Juan Castro formalizado por 2 negociaciones incompatibles y malversación.
mientras que los otros tres imputados, incluyendo al alcalde de Talca, enfrentan cargos por cohecho. Claro, de un hecho judicial también se transformó finalmente en un hecho completamente político tras las declaraciones del ex alcalde de Talca, Juan Castro. Vamos a cambiar completamente de tema, porque los alumnos del Liceo Industrial de Talca fueron parte del lanzamiento del Mes de la Juventud, iniciativa de INJUV, donde se llevarán a cabo una serie de actividades deportivas, musicales y artísticas para los jóvenes de la región. Con un disputado campeonato de tacataca y otro de ping-pong, los alumnos del Liceo Industrial de Talca dieron inicio al Mes de la Juventud, celebrado por el Instituto Nacional de la Juventud durante agosto, donde se realizarán múltiples actividades ligadas al deporte y la vida sana. Esta actividad la enmarcamos dentro del Mes de la Juventud. Quisimos hacer una especie de lanzamiento para darle a conocer a los jóvenes las actividades que vamos a realizar dentro de este mes. Estamos haciendo 12 talleres de yoga, taller de defensa personal, taller de maquillaje, de muralismo, de clown en las distintas comunas de la región. También vamos a hacer desayunos públicos, principalmente enfocado a la participación política en este año electoral, año de elecciones. Vamos a realizar arborizaciones con voluntarios en distintas comunas, en distintos sectores, para insertar pulmones verdes dentro de las comunidades, porque para los jóvenes es muy importante el cuidado del medio ambiente. En este día nosotros quisimos, ¿cierto?, coger a la INJUV para que estuviera trabajando con nosotros, celebrando el Mes de la Juventud. Nuestros chicos obviamente súper dispuestos siempre a colaborar. Y bueno, para ellos también es importante todas estas actividades recreativas, los motivan en su quehacer cotidiano, el sacarlos un poco de la rutina también, es súper favorable para ellos. Escenario favorable para compartir entre jóvenes y dejar a un lado la rutina de las clases. Nos sirve para despejar un rato, ya que ya llegamos a las 8 de la mañana y hasta las 4 y media pura clase, y bueno, un rato agradable aquí, se pasa bien. ¿Y cómo va el campeonato aquí con los amigos? ¿Quién? No, súper bien, aquí con los chicos compartiendo un rato agradable. Sí. ¿Y tus compañeros? No. Somos todos separados, ¿no? Es que nos llevamos bien entre todos, así que aquí llevamos Juan. Sí, porque así uno se despeja más así de los estudios, puede hacer otras cosas también, divertirse un poco en el liceo. Sí, porque igual estar en la sala 24/7 es fome, y todo el año es así. Y que hagan esto igual cambia la cosa, los cabros igual se portan más bien, más que nada, porque es el compromiso de salir también. Otros establecimientos educacionales también recibirán estas actividades, que permiten entregar un momento de esparcimiento entre los jóvenes, motivándolos a la entretención sana y al deporte, primera vía de escape ante la vulnerabilidad social. Tenemos una conexión súper directa también con Senda, con ellos estamos trabajando, trabajamos talleres con profesores, con alumnos, en sus horarios de orientación. Vamos viendo el tema de la prevención del consumo de alcohol y drogas. Si tenemos detección de jóvenes con consumo, también hacemos las derivaciones, también trabajamos con las distintas universidades. También se desarrollará la denominada Cumbre Joven, donde los jóvenes emprendedores mostrarán sus productos, acompañados de música, baile y foros de discusión. Y para cerrar el Mes de la Juventud, vamos a hacer una cumbre regional en la Alameda de Talca, con la participación de artistas locales, del conjunto folclórico Jayaya, también Ricardo Charro Núñez va a estar, y los peculiares van a estar tocando en esta actividad, y a la vez vamos a realizar una feria de emprendimiento con jóvenes para que puedan también promocionar sus productos. En esa misma actividad vamos a llevar a cabo un foro sobre participación política, con la presencia y participación también como expositores de autoridades políticas jóvenes, y también con jóvenes que van a distintos cargos para este año de elecciones. Agosto es el Mes de la Juventud, con múltiples actividades como estas, para que los jóvenes maulinos disfruten de jornadas distintas, enfocadas en el deporte y la sana entretención. Ha sido una jornada de lluvia. Vamos a ver cómo se viene este martes para nuestra región del Maule. Al regreso de comerciales, tenemos el informe del tiempo. Los tiempos cambian y Centro Noticias también. Los hechos son más relevantes de nuestra región. Los trabajamos junto al respaldo de un gran equipo periodístico. Mostramos lo que realmente interesa y preocupa a los maulinos.
Información dinámica, opinión, análisis, invitados. Nuevo Centro Noticias, pronto por TV Centro. Estamos de regreso y les contamos algo que ya le habíamos adelantado antes de irnos a comerciales. Ha sido un día de lluvia en la región del Maule. ¿Cómo viene el jueves entonces? Revisamos el tiempo según el informe que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región se mantiene todo el día con chubascos. Curicó, Talca, Linares presentarán temperaturas similares. 9 grados la mínima, 14 de máxima. Para Cauquenes y Constitución también temperaturas muy similares, 10 de mínima, la máxima llegará a los 14 grados y como vemos las lluvias siguen hasta ahora, hasta el día viernes. Claro, y por la proyección que hay para el fin de semana se podrían registrar nuevas precipitaciones durante el día domingo y lunes. Estaremos también informando de aquello. Y de esta manera ponemos fin a la presente edición de Centro Noticias. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Continúa en compañía de TV Centro. ¿Sabías que Talca este año celebra la fiesta de la primavera? Y por eso hemos preparado un programa especial para ti. Cada jueves 22 horas, no te pierdas la fiesta de la primavera, por las pantallas de TV Centro.